Come on, let's give it up for Canelo. Let's give it up for Canelo, the champion. The unified champion. Muchas gracias a todos. Primero quiero agradecer a todos, a toda la gente que siempre ha creído en mí, a toda la gente que ha estado apoyándome durante todo esto y pues en especial a mi equipo y a mi familia. Muchas gracias por todo su apoyo. I want to say thank you. Thank you to everyone who's always believed in me. Thank you to everyone who's always supported me. And most of all, thank you to my team and my family. Thank you. Y pues decir, estoy muy, muy contento por la victoria de hoy. No fue fácil, pero gracias a Dios hicimos el trabajo que teníamos que hacer. Salimos con el objetivo que queríamos. Desgraciadamente no se logró el knockout, pero trabajamos para ganar. Gracias a Dios. Unfortunately, I did everything I did to complete my objective. Unfortunately, we didn't get the knockout, but thank God we walked away with the victory. I'm very happy with it because all the work that we did paid off in the ring. We're going to open it up for questions. First question over. No, este, también quiero, pues, ya lo he dicho muchas veces y quiero dar las gracias a mi equipo de trabajo. Eddie, Chepo, Reynoso, que siempre han estado conmigo desde los 13 años, de no saber nada, a llegar a estas dimensiones en el boxeo. Estoy muy orgulloso de estar con ellos, aparte de ser grandes entrenadores, son como una familia para mí. I've said this time and time again before, I want to thank my trainers, Eddie and Chepo Reynoso. They've taken me from nothing since I was 13 years old to the highest levels in boxing. And more than trainers, they are my family. Y yo sé que después de esto vamos a seguir avanzando, vamos a seguir aprendiendo, porque Eddie siempre se preocupa por aprender cosas nuevas, por enseñarme cosas nuevas. Y yo, como el primer día que llegué al gimnasio, le sigo haciendo caso y eso me ha servido para llegar a donde estoy. And I know that together we will keep moving forward, we will keep learning, because what I like about Eddie is that he's worried about learning, and me, I'm just like when I got there, my first day to the gym, I'm always listening to them and taking care, taking note of their lessons. Muchas gracias, Eddie, Chepo, y ahora